Aquí estamos con David Morrell. ¿Cómo sientes, campeón? Ahí todo bien, gracias a Dios. Ya terminamos ya el peso, terminamos todo. Ahorita estamos aquí. Vamos a descansar ahorita rato al cuarto. Y nada, mañana listo para la pelea. ¿Qué sabes de Fax, de un peleador? ¿Cómo crees va a ir la pelea? Nada, va a ir la pelea como hasta ahora. Disculpen, ha ido todo. Vamos a hacer el trabajo que hemos estado haciendo en el camp, y todo bien, que va a salir con su movilidad, defensa, su jab o golpe de resto, lo que sea. Es un buen boxeador, lo respeto mucho, pero nosotros vamos a salir a hacer nuestro trabajo. Ahorita tú tienes el título regular del WBA, yep. Y Canelo tiene el título de Super. Si un día el WBA hace esa pelea, ¿cómo va a ir, tú crees, con tú y Canelo? Porque muchos creen que nadie puede pelear, nadie puede ganar a Canelo. Bueno, claro, para mí Canelo ahora mismo es uno de los mejores boxeadores que hay en la UFC y en el mundo entero. No solamente tiene que ser la UFC y lo respeto todos sus resultados, pero siempre he dicho que el único que tiene todas las características para ganarle a Canelo ha sido yo. Solamente hay que esperar que llegue el momento, y nada más que llegue el momento de empezar la pelea, pues estamos listos. Porque mucha gente no sabe de ese estilo en el boxeo. Y mucha gente cree que tú tienes el estilo para ganar para Canelo. Porque Canelo tiene problemas con el rapidez, con el speed, y muchos saben eso. Y yo no sé quién tiene más rapidez de ti en tu peso, ¿me entiendes? No, es como te dije, yo pienso que tengo todas las características para salir victorioso en esa pelea, así que tanto tenga la preparación, tenga el contenido y tenga todo, ¿no? Pero nada, primero Dios, vamos a enfocarnos en esta que tenemos ahora, vamos a enfocar, ya ganamos la primera pelea, que es el peso, gracias a Dios, ahora vamos enfocando en la segunda, que es la pelea de mañana, descansar hoy, y nada, y si en un 2022 hay una pelea con Canelo, entrenar, estar listo y darle lo mejor, como sabemos también que va a salir, como siempre ha salido hasta ahora, dando como él, el mejor y dando todo lo mejor. Hay otras peleas grandes como Benavides. ¿Cómo piensas un pelea contigo con Benavides? Porque Benavides sigue adelante poner pressure. Sería una pelea súper espectacular, a la afición le encantaría. Tanto mexicano como cubano, tanto como todos los latinos de otros países, whatever, le encantaría, porque en serio, Benavides para mí es reinado uno también de los mejores luchadores que hay en la UFC. Súper, fue campeón. ¿Sabes? Tiene un boxeo verdaderamente impecable. Sería una pelea súper, súper excelente, la verdad. Porque mucha gente no sabe eso de muchos de los cubanos están como Teófilo Stevenson y Regan Dao. No más. Van a ser profesional como ya tienen como 30 años. Stevenson nunca fue profesional. Y they offered como $10 million, cosas así. Yeah, de old school. Sí, exacto. De old school. El new school ya piensa de manera diferente. Tú viniste muy joven. Exacto. Y ¿me entiendes? Y por mí, el público no sabe eso. Tú puedes ganar medela, pero no, tú quieres hacer un pro y tú quieres poner tu talento en ¿entiendes? Ya, como todo, yo me di cuenta que en Cuba no era que perdí tiempo, sino que ya no era mi tiempo de estar ahí. Era mi tiempo de subir otro nivel, de subir a otro estatus, otra manera de cómo ver y hacer las cosas, ¿no? Y creo que en el pro era la única manera de demostrarlo, que es la única manera que tú puedes pelear, seguir ganando, pero puedes seguir peleando y obteniendo cada vez mejores resultados. Yo no pienso parar en este mundo hasta que no vaya a ser leyenda, y para ya ser leyenda hay que darle bien, bien, bien duro. Así que es lo único que me toca hasta ahora. Y nada, solamente enfocarme en mi carrera como he estado haciendo hasta ahora, enfocarme en lo que quiero, en lo mío, seguir con mis propósitos, mis metas al 100 hacia adelante, y lo demás que se encargue el Señor. Y el entrenamiento, claro está. Sí, porque yo sé tu historia, como tú viste a México por 6 meses y... No, one year and a half. Oh, ok. Y ahora estás aquí en Estados Unidos, fue algo bien difícil. El público no sabe cómo ser, ¿me entiendes? Son muchas cosas que,
que la verdad el público no sabe, que solamente dice no, que soy cubanito, le regalaron esto, le regalaron lo otro, le dieron aquí, le dieron acá, no se merece, sí se merece, pero no saben lo que hay atrás, lo que hemos pasado. Y no le echo la culpa a lo que ha pasado, porque hay personas que pueden pasar peor que yo, you know? Sí. Y no están en el lugar que estoy yo, pero te hace más fuerte. Exacto. Y no, las críticas me han ayudado mucho, porque me ha ayudado mucho más a lo que es yo enfocarme en mí. Pero sí, en ese año y medio en México fue algo súper difícil, la verdad. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí ya y adelante. Gracias, campeón. No, gracias a usted.